Buenas. It's your favorite cam girl here, Laura Gutiérrez, de nuevo trayéndote información relevante para que te puedas ir de campamento de verano a Estados Unidos trabajando como staff o como camp counselor. Este video en especial es para aclarar algunas dudas y es relativo sobre todo a la entrevista, que te preguntan, porque entiendo que los nervios están a tope, pero de verdad que no hay nada que temer. Sí, sigues mis recomendaciones y para que te tranquilices un poquito más y sigas planeando, vamos a hablar en este video. Vamos a comenzar con lo que nos importa para el próximo año. ¿Van o no van a haber campamentos de verano? Y la respuesta es hoy, día que estoy grabando en mes de octubre del 2020, este video, sí. Hasta ahorita, la Asociación Americana de Campamentos ha dicho que sí, que están abiertas las convocatorias si tú quieres aplicar. IENA, que es International Exchange of North America, que es la compañía que emite las visas J1, que son las que necesitas para poder trabajar como camp counselor o staff en Estados Unidos, sigue aceptando aplicantes y algunos campamentos ya están incluso comenzando con este proceso de entrevistas y hiring. Pues está todo siguiendo su curso hasta ahora. Pero recordemos que si vemos las noticias y vemos lo que está aconteciendo en el otro lado, en Europa, pues ya se está viniendo la segunda ola de este virus horrible. Entonces, como todo negocio, todo depende de la pandemia, de cómo vaya evolucionando la pandemia a nivel global y sobre todo a nivel Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita les digo que todo sigue bien. Lo único es que todavía no abren las embajadas, al menos aquí en México. Y tienes que checar, no sé si en República Dominicana ya abrieron las embajadas, si en España ya abrieron las embajadas, si en, no sé, en Chile ya abrieron las embajadas. O donde sea que me estés viendo, tienes que checar exactamente las especificaciones de acuerdo a el consulado y la embajada en tu país. Pero en México todavía no emiten las visas J1, siguen suspendidas, no hay ni para otro tipo de programas, no Disney, no campamentos de verano, nada, ahorita visas J1, they say no go, y pues así estamos esperando. Pero de nuevo las agencias están todavía aceptando aplicantes, ya están de nuevo con sus promociones y ofertando, y aquí va mi primera recomendación. Yo aconsejo que si ya tienes tu mente y tus ganas puestísimas, vayas viendo todo esto con la agencia. Entre 6 y 8 meses creo que es como que una cantidad de tiempo ameno para ti, para que puedas ver tu visa, puedas ver lo de la agencia, llenar todos los trámites, los papeleos, pasaporte, vuelos y todo eso. Entonces yo creo que lo puedes ver antes de que termine el año, ideal. Pero si no, a principios, enero, febrero, todavía estás a tiempo. Marzo, abril, ok, pero ya estás corriendo en abril. Yo aconsejo que te tomes tu tiempo y si puedes. Claro que se entiende que si por causas de fuerza mayor no puedes verlo con mucho, mucho tiempo de anticipación, pues solo lo tengas en cuenta y trates de tener todos tus documentos a la mano, que eso es lo que es más tedioso y más laborioso, el ir y venir con los documentos. Como quiera, te voy a dejar algunas fuentes oficiales donde puedes estar monitoreando todos los cambios con respecto a los campamentos. Ahora sí, vamos a las preguntas más frecuentes que te hacen en la entrevista. Y si tú ya comenzaste con tu proceso, tú ya estás casi casi allá, ya estás viendo tus outfits, ya estás viendo qué te vas a llevar, qué te vas a comprar, qué vas a pedir, todo esto, pues cálmate, primero hay que pasar la entrevista con la agencia y después las entrevistas con los campamentos. Y, oh, Laura, ¿a qué te refieres? Sí. No sé, depende con qué agencia vayas, pero normalmente te hace la agencia una entrevista para conocer, sí, qué tan bueno tu nivel de inglés es, para conocer qué tan bueno eres, pues, con la empatía, platicando, conversando y, pues, básicamente te preguntan todo lo que tú pusiste en tu formato que llenaste en la página web para corroborar que los datos sean correctos, una. Y dos, para ver que las habilidades que pusiste, que estás pues dispuesto a enseñar y compartir en el campamento con los niños, sean ciertas y pues conocer un poquito más
de información y detalles para ver si puedes mejorar tu currículum, tu perfil y que sea más atractivo y tengas más probabilidades de que te contraten en un campamento. Así que no hay nada que temer, no es nada que sea problemático, no es un problema de matemáticas, no es el examen de titulación, nada de esto, no hay de qué preocuparse. Así que vamos a ver, son poquitas preguntas las que te hacen, de verdad que es una entrevista muy muy corta porque saben que se paniquean todos, entonces estamos así de... Y saben que no es nuestro primer idioma, así que no hay problema, de verdad. Respira y atrévete, porque de esto depende tu oportunidad. La primera pregunta que te hacen, obviamente, es un icebreaker. ¿Qué es un icebreaker? Algo como para romper el hielo, te dicen algo como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Qué hora es? ¿En dónde estás? Así es, por muy básico que suene. Esto es como que la apertura para conocer qué tan bueno eres echando la charla o iniciando la conversación con la gente. No necesitan precisamente todos que sean súper extrovertidos y súper sociales, pero pues sí alguien que sea dispuesto a relacionarse con gente de otro idioma. No rocket science, no es nada difícil, de verdad. Deja de preocuparte por cosas que pueden pasar y por crearte ideas que no lo son. O sea, de verdad que ellos están súper, súper, súper aware que ustedes no hablan inglés como si fueran nativos. O sea, no somos nativos, no hablamos el inglés así que obviamente vamos a cometer errores. Así que, don't worry, honey, you do you. La segunda pregunta es... Okay, so tell me a little bit more about your resume. Okay, veo que en tu currículum o en tu aplicación online pusiste que sabes fútbol o que has tomado clases de fútbol o que enseñas danza o que eres bueno con la cerámica o que pintas o que dibujas o que tomas fotos o que lo que sea que hayas puesto por ahí. Te preguntan y tú, sí, claro, pues... Cuando estaba pequeña, tomé cursos o iba a muchas clases o entrené por tantos años y pues mis amigos también. Soy cinta tal en karate, soy cinta tal en taekwondo, soy tal tipo de voz y canto o toco no sé qué instrumento por tanto tiempo en la iglesia, lo que sea. Solamente es que les cuentes un poquito como que de tu background, de tu historia, tus antecedentes y ellos pues se interesan y vean, ok, interesante, perfecto. Y luego se van a preguntarte sobre tu experiencia con los niños. Obviamente, cosas que les interesa saber. Tu fluidez en el idioma. 2. Tu experiencia que puedas enseñar y compartir allá. Y 3. Tu experiencia con los niños. Si tienes alguna experiencia con niños también es como que un top o algo extra que también ayuda mucho a posicionarlos más rápido. No quiere decir que si no tienes experiencia no te vayan a posicionar. Me tocó compartir trabajo, el staff con el que estaba yo trabajando en los campamentos, muchos no tenían ni idea de cómo lidiar con niños y por eso hay una semana previa o 2 semanas o días de entrenamiento donde te dan como que las bases de cómo tratar a los niños, de cómo, porque hay ciertas reglas, hay ciertos como lineamientos que sigue el gobierno de Estados Unidos que no es similar al de muchos países, son más meticulosos y más cuidadosos en ciertos aspectos, sobre todo porque vas a estar viviendo con ellos 24 horas durante el verano. No quiere decir los 2 meses seguidos, pero sí, digamos, 1 semana y media, 2 semanas. Depende cómo maneje las temporalidades tu campamento. Tú puedes elegir el rango de edad. Te preguntan, a ver, cuéntame por qué elegiste adolescentes, por qué elegiste bebés, por qué elegiste... O sea, no, tampoco te van a poner a cuidar a recién nacidos, pero bebés, digamos... Bueno, yo le digo bebés, pero... O sea, niños chiquitos de... ¿Qué te gusta? De 8 a 12 años, de, no sé, 6 a 10 años, no sé, depende de tu campamento, el tipo de edades que permita y todo eso. Entonces, te van a preguntar cuál es tu experiencia, si eras maestro, si viste cursos de verano, si viste algún, no sé, cursito, si tienes muchos primos, muchos hermanos, lo que sea, es bueno que lo compartas ahí y decir tu experiencia y sobre todo hacer mucho hincapié en que estás dispuesto a apoyar y a aprender nuevas habilidades. En mi campamento daban la oportunidad de aprender arquería, entonces no había nadie con experiencia de arquería, pero el campamento como tal tenía
un área de archery. Entonces necesitaban a un instructor de archery para poder instruir a los niños. Entonces preguntaban, ¿a alguien le gustaría certificarse como instructor de archery? Y ya varios dijeron que sí, y ellos se certificaron en ese momento durante la semana de entrenamiento. Entonces tienes que mostrar eso, que estás dispuesto a aprender cosas nuevas, y tienes como que, bueno, no he tomado ninguna clase, ningún curso, pero me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta todo esto, porque eso es lo que importa. Porque al final pasas mucho tiempo con los niños y lo que quieren los niños es que los entretengas, que tengas tema de conversación, o si no tienes tema de conversación, el lenguaje universal es el baile, o es algún deporte, una actividad que compartan. Eso es lo que quieren ver, y sobre todo, no tanto el nivel de inglés, porque precisamente vas para eso, para mejorar tu nivel de inglés, pero sí la habilidad o las ganas que tienes para poder comunicarte con ellos, ¿ok? Si no conoces, si no tienes tal vez un repertorio muy amplio de vocabulario en inglés, pero sí buscas otras maneras de darte a entender y a comunicar, sobre todo. Eso es como que lo que tienes que enfocarte, y sobre lo que tú respondas te van a hacer otras preguntas, ok, pero cuéntame un poquito más de esto, o tal vez qué tipo de maestro eras aquí, o qué, o sea, sobre lo que digas te van a estar preguntando. Entonces tú solo relájate y comparte. Al final, solo tú conoces tu historia, solo tú conoces tu experiencia. Ellos no van a saber si te estás equivocando o no, ¿sabes? Así que easy peasy, pero no mientas. Sé honesto, porque si no, sí te las vas a ver complicadas cuando vayas allá y hayas dicho algo que no lo sabes enseñar. Oh boy, you're gonna be in trouble. So, be honest. Just be yourself. Aquí aplica mucho eso. Be yourself. Ok, otra pregunta que me hacen muchísimo, que tal vez no está en las entrevistas, pero obviamente es importante saberla, es, ya me contrataron, ya sé que me voy a ir a este campamento, pero ¿cuánto dinero necesito llevar al principio? Ok, tienes que preguntar primero, antes de firmar tu contrato o después de firmarlo, no importa mucho, ¿cuánto tiempo van a tardar en darte tu primer cheque? De esto dependerá cuánto dinero necesitas llevar para poder sobrevivir durante los primeros días, teniendo en cuenta que el campamento pues ya te da estancia, te da comida, te da lavandería, te da como que todo lo básico. Entonces lo que tú lleves de extra sería como para snacks, como para souvenirs, como para cositas extras, saliditas que tengas de repente. Pero durante los primeros días recuerda que apenas vas a estar como que saliéndote de tu jaulita, como que saliendo de tu zona de confort, quitándote muchos tabús y perdiendo la pena y todo esto. Entonces no considero que necesites tanto dinero al principio, pero pues si quieres irte, tienes la posibilidad económica de llevarte unos, no sé, ¿qué va? $200, ya es suficiente. Arriba de $200, come on, ya te estás yendo súper holgado, o sea, bastante. Yo la primera vez sí me fui como con $500, pero venga, que sí lo iba más como a disfrutar. Y ya la segunda vez solo me fui con $100 al principio, me hubiera ido sin nada y me hubiera ido perfecto. Pero sí, o sea, varía mucho, depende si llevas cosas de aseo personal, ¿sabes? Si necesitas comprar, que eso sí lo tienes que comprar, tu shampoo, jabón, desodorante, bloqueador, estas cositas, pues ahí sí considéralo, pero depende mucho. Y en gastos en general, me preguntan muchísimo, ¿cuánto cuesta? Primero que nada, honey, I'm not an agency, no soy una agencia, solamente estoy compartiendo lo que yo sé, lo que me han compartido también mis amigos y las experiencias de otras personas que me han contado y lo que yo he investigado de otras agencias, pero no quiere decir que yo les voy a dar una certain amount of money y eso va a ser precisamente lo que te vas a gastar. Mm-mm. Sorry, I can't do that, pero I'm doing my best, lo prometo. Entonces, aproximadamente, los gastos principales que tienes que contemplar es el primero, el de la agencia, y también te va a incluir el seguro médico internacional, que es muy importante que lo lleves, la asesoría para los trámites de papeleo y de visa de acuerdo a tu país, y para eso son $450 aproximadamente. Eso es como que el año pasado eso fue lo que yo pagué, $450 más los $160 de visa. Tu visa J1 cuesta eso, 160-190-ish cuesta eso. Entonces ve sumando ahí cuánto va. Y luego también tienes que contemplar el vuelo de ida y de regreso.
o solo el de ida, si quieres esperarte que te paguen para luego pagar el de regreso, up to you. Entonces esas son como que las main things que tienes que tener en cuenta. El pasaporte, si lo tienes, pues ya lo hiciste, pero si no lo tienes, también tienes que contemplar eso entre tus gastos. No sé si quieres comprar algún equipaje especial, light. Ropa no tienes que gastar, la verdad, es ropa súper fresca, súper cómoda, tenis, chanclas, todo súper, súper, súper light y fresco, porque como vas en verano, no hace frío, hace mucho calor y tienes que ir cómodo porque te vas a estar moviendo de aquí para allá, así que no trouble. Esto es todo, es básico, es muy cortito, bueno, yo dije cortito, pero fuera muy detallado también en lo que les preguntan. Porque yo sé que los nervios son intensos, pero no hay nada que temer. Y si ese campamento es para ti, todo va a darse, de verdad. Confía en el proceso y disfrútalo. De verdad, disfruta mucho, que vas a ser una persona totalmente diferente cuando te vayas para allá. Y cuando regreses, va a haber un tú de antes y un tú después del campamento. Y estoy muy contenta de que hayas tomado esta oportunidad y esta decisión de irte. Porque, pues, te cambia la vida. Yo les puedo seguir diciendo cosas, pero estoy segura que me van a volver a preguntar lo mismo por DM. Así que síganme dejando sus preguntas y sus comentarios en los comentarios de este video o de los otros, o mandarme DM. Yo tomo nota de todas las preguntas y dudas que se repiten para poder ponerlas en un video y que más personas que tienen tal vez la misma duda lo puedan ver e informarse. Si tienes también información especial o adicional, no olvides dejarla y compartirla para que entre nosotros nos apoyemos como counselors y campistas. Así que nada, eso es todo por mi parte. Espero que estés sano y salvo, no perdiendo la esperanza, que todos así vamos. One day at a time, honey. Y nos vemos en el próximo video. Au revoir.